futuro, nuestra fe, nuestra confianza. Aquí estamos en la Corina, en Marina, en la Corina, en Guayana. De miseria, de violencia y de división
tu nombre. Hace unos días estaba con una persona que se ha convertido en un emblema, en un referente y en un gran líder también de este país. Y yo decía que la mejor prueba de que Dios está con nosotros fue encontrarnos en este camino con Edmundo González Urrutia. Porque les digo, la responsabilidad que Edmundo ha asumido es enorme. Y no cualquier persona de la noche a la mañana hasta un paso de esta magnitud. Y es un hombre bueno, y es un hombre serio, y es un hombre honesto, y es un hombre valiente. Y él y su familia. Desde esta tierra que trabaja y lucha, le damos la bienvenida a María Corina. Lo que está ocurriendo en Venezuela es esto que estamos viendo hoy en el estado Bolívar. No solo es Bolívar, es todo el país que está movilizado, cargado de esperanza en la necesidad de un cambio. Y eso hoy se concreta gracias a un proceso de primaria electoral en la cual salió electa de manera contundente María Corina Machado. Y ella convertida en líder. Una vez que el régimen intentó detener su inscripción, bueno, sencillamente asumió la responsabilidad de recorrer el país, levantar la esperanza de un pueblo, plantear el cambio y junto a Edmundo González lograr el cambio nacional de Venezuela. Buscando la libertad y el bienestar de todos nosotros. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Vamos a tener un país donde nunca más el Estado se va a servir del ciudadano, sino va a estar al servicio del ciudadano, donde además vamos a poner orden y justicia, y los malandros y los corruptos van a ir presos. Pues así va a haber seguridad y todos vamos a ser iguales ante la ley. Y el día que yo sea presidente de Venezuela, voy a ser presidente de todos los venezolanos, de todos, sin divisiones, sin exclusiones. Nunca más habrá un preso político. Nadie será perseguido por sus ideas. Y todos aquellos que han sido maltratados, perseguidos, humillados, van a ser resarcidos, porque lo han hecho buscando la libertad y el bienestar de todos nosotros. Tenemos casi 30. Ellos no lo quieren, por algo será, ¿verdad? Pero eso sí, nosotros hemos aprendido y sabemos lo que tenemos por delante. Nuestra plataforma 600K es la plataforma de acero, lo digo aquí en Guayana. Nuestra plataforma de acero. Y tenemos todos que ser parte de ella. Y
y hacer nuestra tarea antes, durante y después de haber votado. Y además, ¿qué tenemos? Tenemos a nuestros comandidos. ¿Qué tenemos? Tenemos a nuestros comanditos. Les digo algo. Ya tenemos casi 30 puntos. ¡Duro! Y es verdad, tenemos que volver a empezar de nuevo. Vamos a hacerlo. Y lo vamos a hacer bien. Lo vamos a hacer bien. Porque somos gente buena. Porque los venezolanos somos gente decente, trabajadora. Que no aceptamos vivir humillados. Y yo les digo, en esta nueva Venezuela, nunca más, un empleado público, un trabajador de una empresa del Estado, va a tener que bajar la cabeza porque piensa distinto. Nunca más, nunca más. Ascenderá por su mérito, porque lo hace bien, porque es honesto, porque es trabajador. Nunca más en esta nueva Venezuela una madre va a bajar la cabeza por una bolsa de comida. Nunca más. Nunca más. Tendremos un país donde nos vamos a fajar, sí señor, porque este país va a haber que echarle bola todos juntos. ¡Duro! ¡Tenemos tarjeta y tenemos unidad! ¿Qué nos falta? Votar el 28 de julio, pero muy importante, ¡cuidar el voto! Necesitamos que todos sean testigos de mesa, que todos vayan a su centro, al cierre del mismo, y que todos armen su comandito, porque en el comandito estará la caja de la organización. Así que votar a cuidar el voto y a lograr la democracia y la libertad de Venezuela. ¡Tenemos unidad! ¿Qué nos falta? Votar el 28 de julio, pero muy importante, ¡cuidar el voto! Venir desde Maracaibo para decirle a Ciudad Guayana, aquí hay cultura y vamos a bailar con María Corina y el mundo Montano. Hemos venido porque estamos convencidos de que Venezuela, después de 25 años, necesita un cambio. Y ese cambio lo estamos construyendo y vamos a mandar por el trabajo a Nicolás Maduro. Y tenemos obstáculos, sí hay obstáculos, pero aquí hay una líder que ha demostrado que tiene para resistir, para luchar, y ella se llama María Corina Machado. Así es. Aquí nadie se chupa el dedo. Aquí no estamos yendo con ingenuidad. Ahí vamos ese día a defender lo nuestro. A defenderlo. Con disciplina, con valentía. Y esa es la tarea que hoy nos debemos a nosotros. El futuro de millones de venezolanos, incluso muchos millones que no han nacido, va a depender de lo que nosotros hagamos en estos próximos 53 días. Por eso, yo también le doy gracias a Dios por poder luchar junto a cada uno de ustedes y poder ser parte de este equipo único, extraordinario de venezolanos que estamos cambiando la historia de Venezuela para siempre y para bien. Así es. ¡Es maravilla esto! ¡Ustedes no se lo tienen que...
Venezuela se levanta unida, con toda la fuerza. Sin exclusiones. Vamos a tener un país donde nunca más el Estado se va a servir del ciudadano, sino va a estar al servicio del ciudadano. Donde además vamos a poner orden y justicia. Y los malandros y los corruptos van a ir presos. Porque aquí va a haber seguridad. Y todos vamos a ser iguales ante la ley. Y el día que yo sea presidente de Venezuela, voy a ser presidente de todos los venezolanos. De todos. Sin divisiones, sin exclusiones. Con un productivo de una empresa del Estado. Va a tener que bajar la cabeza porque piensa distinto. Nunca más. Nunca más. Ascenderá por su mérito. Porque lo hace bien, porque es honesto, porque es trabajador. Nunca más en esta nueva Venezuela una madre va a bajar la cabeza por una bolsa de comida. Nunca más. Nunca más. Tendremos un país donde nos vamos a fajar, sí señor, porque este país va a ver que sale una todos juntos. Levantar, pero así cada venezolano va a vivir bien de su trabajo honrado, de su trabajo productivo. Con nuestros hijos de vuelta en casa y toda la familia unida en mi casa. Ha llegado nuestras manos el momento de la verdad.